la idea de Brenchero surgió en una reunión que convocaron los técnicos de cultura del Ayuntamiento de Baracaldo, convocaron a diferentes asociaciones igual para renovar un poco lo que sería este año la bajada del Brenchero. Y surgió por parte de... O sea, entre varias las cosas que surgieron por parte de Baracaldo, dijeron, bueno, pues estaría bien incluso tener un cuento y poder explicar, ¿no?, a los niños y niñas de Baracaldo lo que es el Olenchero. Entonces, bueno, al final estuvimos hablando si hacerlo o no hacerlo, y en esa misma reunión preguntaron, bueno, ¿alguien tiene una propuesta? Entonces yo pregunté, bueno, yo puedo preparar una propuesta, ¿no? O sea, si queréis, pues voy a la escuela, hablo con la gente, preparamos una propuesta y vemos qué se puede hacer. Hace una semana algo así, hicimos la propuesta con los números, con todo lo que podía suponer, y fuimos a hablar con ellos y les pareció bien. A partir de eso, bueno, pues tardaron igual 15 días en dar la respuesta porque ellos tenían que hablar y hacer cosas. Pues total que a la primera segunda semana de noviembre dijeron que adelante, que íbamos a hacerlo. Pues nos pusimos en contacto todos los del equipo que íbamos a hacer el cuento, el videocuento del Olenchero, y bueno, sabíamos que estábamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, dijimos, va, pues vamos a hacer, tenemos 3-4 semanas para hacer el videocuento con una canción, y nos pusimos a hacerlo, ¿no? Será que proyecto va a ser Ipuña Oro Correán. Eta Davidek esan zuen, zerbait berezia egitekotan, hobeto zala egitea Ipuin, o sea, video Ipuña. Orduan, hortik aurrera, ja, beraiek adostu zutenean dana eta baietza eman zutenean, pues, David hasi zen kontaktuan bere betiko jendearekin, eta proiektua hasi zen. Casa, todo el mundo, bota pa rua, vamos la, vamos a disfrutar, vamos la, vamos a disfrutar, todos juntos, vamos a saltar. Nosotros en principio estamos como muy, muy contentos, ¿no? Para potenciar y para tener una plataforma donde colgar todo el vídeo, todos los elementos de la campaña de Olenchero, se dio un blog y ese blog ha recibido pues 9.400 visitas, algo así, en 3-4 semanas. Claro, para nosotros, o sea, son números que, joder, que son importantes. Horrekin nahiko pozik, eta gero batez ere, o sea, ez bakarrik zenbat visita izan dituzun, baizik eta gero jendea kaletik esaten dizuna. Orduan hori ere, nire ustez garrantzitsuagoa da. Osea, azkenean nire, ez dakit, hausago transmititzen dana, ematen du, ez, positiva gara dela. Lo que quiero decir es que sí que es verdad que la acogida que puede tener por parte de la gente que conocemos, claro, pues está bien, ¿no? Te dicen, oye, pues está bien, pero de repente cuando ves los números y dices, bueno, ves que 10.000 personas en tres semanas han visitado la página que tú has generado, la campaña que tú has generado, al final ya son números que empiezas a decir, joder, pues al final es como que va mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que es al final el entorno que todos conocemos, pues puede ser 600, o sea, no sé, 600.000 personas y de repente dices, bueno, pues fíjate, se te ha ido a... Pues que 10.000 personas saben que has hecho esa historia. Web horria dago WordPressen eginda. Da, deitzen da olentzerobarakaldon.wordpress.com, eta horretan, osea, Davidek esan duen moduan 10.000 bisita inguru izan ditu justo aterazenean, osea, abenduaren lehenengo astetan, eta han bago kanta, bideoa, gero unidade didaktika bat, karaokea. Ahora tenemos que terminar para febrero un disco que lleva un formato especial en el cual la portada y el libreto es un desplegable de una sola hoja que se convierte en un tablero de juego, donde dentro de ese disco habrá canciones para tener una especie de juego de mesa, ¿no? Eso tenemos que hacer ahora. También, bueno, tenemos que grabar un disco, que este año se va a grabar un disco al coro de Alasipo, y estamos pendientes de sacar otro proyecto bastante interesante que tenemos también mucha ilusión de que salga.
otra parte, ahora lo que nos queda es celebrar Inateris. Se hace una salida también en Santa Águeda, pero se celebra Inateris. Luego hay una cosa que empezamos a hacer el año pasado, coincidiendo con el 8 de marzo, hicimos un Emanaldi que estaba formado por, bueno, tanto chicas como chicos. Bastante gente vino a colaborar, Nara Gencha, María Rivero, o sea, Mara, o sea, y hicimos una especie de Manaldi, ¿no? Con relación a la mujer. Este año lo queremos repetir, el año pasado se llamaba Mauricio en Roac, sí, y la que, así como no hubo mucha gente, la gente que estuvimos a gusto, y este año pretendemos repetirlo, igual hacer un poco más de publicidad por nuestra parte, pero a veces estás metido en tantas cosas que bueno, muchas veces lo haces como a modo interno y no consigues llegar a la gente de fuera, ¿no? Y este año es lo que queremos repetir, ¿no? Estamos planteando hacer una sardoteca en Baracaldo. O sea, nos planteamos hacer, bueno, pues en cada, coincidiendo con otoño, primavera y con verano. En verano está claro que la acción principal es la fiesta de la SIPO, pero bueno, como actividad para este, un poco como lúdica, así nos habíamos planteado conseguir hacer una, traer la sardoteca a Baracaldo, ¿no? En vez de tener que quien quiera desplazarse y ir a Guipúzcoa a la sardoteca, es bien, pero bueno, nosotros vamos a hacer porque lo que nos interesa es dinamizar la vida del barrio, ¿no? Entonces, al final, si consigues hacer la fiesta y toda la actividad aquí, pues mejor, tanto para el barrio como para nosotros. En los últimos años se mejoró un poco la relación con el equipo de gobierno de Ayuntamiento de Baracaldo, pero bueno, durante muy años había sido nula, ¿no? En lo que respecta a la SIPO, por lo menos sí que da la sensación de que están escuchando y que, bueno, se presentan propuestas y que están siendo aceptadas, ¿no? O sea, eso es lo que podemos hablar de nuestro punto de vista o lo demás. O sea, que sí que hay un cambio, pero bueno, o sea, que cada uno tendrá su opinión. Y nere kasuan adibidez, o sea, lehen ere, barrera nahiko nahi izaten zan. Bertatzen zana zan, gero, ez dakit, sensibilitate puntu bat, edo diruagatik, edo ez dakit, baina gauzak ez irela aurrera eramaten. Baina nik parte hartu ditudan proiektuetan, o sea, atera da eta harrera bazegoen. Orain ere badago, orduan nik uste dut horretan ez dela aldatu. Igual aldatu dena da, ba hori ez, ba, proiektu berriak bilatzekotan, pues, hori, ba, beraiek ere gauza berriak egin nahi dituztenez, pues, bilatzen dituztela hori, gauza ezberdinak, baina nik uste dut berdina dela. Berdin zait nork egon udaletxean, baina bai, hori, kulturari beste kutsu bat ematea, osea, atea gehiago zabaltzea eta saiatzea behintzat kultura aldetik gure herrian garrantzi gehiago emotea instituzioetatik eta zabaltzea gehiago. Azkenean Barakaldo da bosgarren hiri importanteena Euskal Herrian eta adibidez kultura aldetik beti faltatzen zaio beste puntu bat, ez? Eta euskal kulturari buruz hitz egiten badugu gehiago. Orduan, ba, bueno, ba, gauza gehiago egitea euskaraz, bai euskal kulturari buruz, eta bai ba, Barakaldoko ondarea eta kulturari buruz ere, pues, divulgazio hori, ez? Ba, gehiago zabaltzen.